sean bienvenidas una vez más al canal, la saludana. Y sí, como ya se dieron cuenta, hoy les traemos este video. Las chicas del grupo Divas Latinas del Maquillaje. Y son preguntas referidas hacia para que nos conozcan un poco más, quiénes somos y cómo se formó el grupo. Así es que si estás interesado, te pido que no te muevas, quédate ahí. Bueno, voy a darle la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez a mi canal. Espero que el contenido sea de tu agrado y que puedas quedarte para apoyarme. Ya sabes, lo único que tienes que hacer es aquí en la esquinita, presionarle subscribe. Estás listo, suscrito al canal. Al ladito se encuentra la campanita de notificaciones, la cual te deja saber cada vez que subo videos, y así no te pierdas de ninguno. También no olvides regalarnos ese hermoso like. Sí, ese like, para dejarnos saber que les está gustando. Pero si tú eres esa persona que está aquí continuamente apoyándonos, quiero agradecerte de todo corazón por todo el apoyo que nos brindas en cada video. Ahora sí, dicho eso, comencemos. Bueno, espero que si estén listos, que se hayan agarrado su botana favorita, sus papitas, su soda, su bebida, su agua, su soda, su café. Aquí apunté, en esta ocasión apunté aquí mis preguntas, así es que vámonos recio. Son solo 15, tal vez agregué una 16, porque pues no sé, esta para dejarles saber cómo es el grupo, ¿ok? Algunas sí las voy a contestar directamente porque sí sé, y otras no, porque pues no saben, no sé muy bien cómo funciona. Bueno, la primera pregunta dice así: ¿cómo surgió el nombre del grupo Divas Latinas del Maquillaje? En ese sí les quedó mal, porque yo cuando yo entré al grupo ya estaba el nombre, eso no sé. La número 2 dice: ¿cuándo y cómo comenzó el grupo? Esa también no voy a contestar, porque yo no sé cómo ni cuándo surgió el grupo. Así es que como ustedes, yo también voy a saber cuando mis otras compañeras, alguna de las que haya iniciado el grupo, la conteste. La número 3 dice: ¿qué les gustaría cambiar de divas? O sea, del grupo, para mejorar. Y yo pues siento que no, la verdad no sé qué cambiaría yo para mejorar. Siento que tal vez siendo más puntual y no fallar en los proyectos que tengamos, colaboraciones, y apoyarnos al uno al otro. Yo sé que tal vez yo no les brindo el apoyo al 100% como ellas lo hacen, pero en realidad que trato de ser lo mejor que puedo para que trabajemos juntas. La número 4, ¿qué piensas del grupo? Pues la verdad no pienso nada. Siento que estamos hasta el día de hoy, venimos haciendo un trabajo bien. Trabajamos juntas cada semana, uno da opinión. So siento que ya nomás en algunas que otras cositas que andan fallando, nomás necesitamos hablar bien y aclarar un poquito organizarnos bien en que si podemos cumplir en horarios o así. So, pero por mi parte yo siento que sí les he cumplido y vamos bien, yo creo. La número 5, ¿cuál es el tipo de maquillaje con los que te sientes más cómoda haciéndolos y por qué? Para mí los maquillajes más cómodos son los coloridos o neutrales, pero así simples, ¿me entienden? Como no como de fantasía. Pero si alguien nos sugiere, obviamente estoy abierta a intentarlo. No me salen bien, no lo he intentado. Lo único que intenté fue el del osito. Así es que yo estoy dispuesta a trabajar en maquillajes así. Pero obviamente cada quien tiene su fuerte, ¿me entienden? Como aquí mis compañeras hacen muy buenos trabajos. Así es que... y lo bueno que aquí no hay competición ni quién hace mejor ni nada, sino simplemente dar nuestro apoyo el uno a las otras, sin hacer menos, sin hacer sentir mal a nadie. Trabajamos juntas como el equipo que somos. Número 6. En 5 años, ¿dónde ves el grupo de Divas Latinas del Maquillaje? Yo la verdad lo veo así como más... trabajando más fuerte y más juntas, más unidas,
Y yo sé que si en cualquier momento tenemos alguna indiferencia o que algo ya no está funcionando en el grupo, es simplemente hablarlo y arreglar a las cosas. Así es que seguir brindándonos mucho el apoyo y nuestra unión, seguir más haciendo y ver más miembros aquí en el grupo. ¿Quién dice que no pueden unirse al grupo, verdad? A verlos más grande el grupo, que el grupo ya sea más un poco más reconocido y que nuestras experien nuestros maquillajes, cada foto que les traemos en cada look que les traemos en cada foto, les agrade y nos dejen su opinión aquí, ya saben, para que así nosotros vayamos mejorando en lo que necesitemos mejorar. Qué mejor. Pero sí, lo veo ya como con más grandes, con más personas unidas al grupo y con más seguidores, pues gracias a ustedes. La número 7, ¿en algún momento han pensado conocerse las divas? Nunca hemos, desde que yo entré, nunca hemos tocado ese tema, pero yo me imagino que al igual que yo, cada una de nosotros, sería algo padre conocernos y ver cómo convivir un poco para conocernos en persona un poco más. Porque yo sé que cada una de nosotros vive en diferentes estados o países, ciudades, pero pues sí, estaría padre ver un lugar donde no nos quede ni cerca ni lejos, sino como al ese, y después de que pase todo esto, ya que todo se tranquilice, primero Dios, así será. La número 9. ¿Qué es lo más difícil para ti de estar en el grupo? Para mí lo más difícil es cuando, digamos que un maquillaje muy elaborado como de fantasía, eso sí les tengo miedo, porque me da miedo en a la hora de decir no puedo hacerlo y fallarles. A mí se me hace difícil incumplirles. Sé que lo he hecho. Por ejemplo, a veces los días que publicamos, he tenido citas en el dentista con mis hijos o así, o alguna emergencia me sale y yo sé que a pesar de que es emergencia, me gusta cumplir, porque eso no nomás habla de nosotros, sino de cómo les digo, de que uno sepa cumplir, porque por ejemplo, si tenemos un trabajo, no nomás simplemente decimos, oh, hoy me salió la emergencia, no voy a ir. No, uno tiene que avisar para dejar saber. Es lo mismo. Aquí en el grupo nos dan una semana para dar entregar el trabajo y que a la hora les diga, oigan, no, pues no voy a poder. No, mejor desde un principio, si para mí veo que es difícil, no, esa semana no lo hago. Me ha tocado. Que tenemos que publicar y yo no, pero yo les he cumplido. O sea, es difícil para mí, pero no imposible, porque por más difícil que sea, yo trato de cumplir para que sigamos trabajando en equipo. La número 10. ¿Cómo puedes entrar al team? Al grupo. Pues yo no sé mucho cómo funciona esto. Por eso mismo sugerí Conociendo a las divas, porque así conocen mi punto de vista y el punto de vista de cada una de las que se atrevieron a entrar al grupo, a hacer el video. Yo no sé cuáles son, yo siento que nomás con que te guste la dinámica de que, por ejemplo, cada semana proponga cada una, vamos en orden alfabético, ¿verdad? Cada una propone cada semana qué look o qué dinámica vamos a hacer esta semana y así lo hacemos. En ti, en cómo entras como invitada, me imagino. Yo, por ejemplo, entras como invitada para que no para ponerte a prueba, sino para. Yo, bueno, no creo que sea para ponerte a prueba, sino para ver cómo te gusta la dinámica, que si te gusta en la manera que funciona el equipo, o tal vez no te gustan responsabilidades, o tus horarios no concuerdan con los que publicamos y así. Entonces es más que eso, nada más para que veas si te va a gustar o no te va a gustar, cómo funciona y así. Pero en realidad, reglas no hay más que cumplir en el horario de entregar la foto, y en la publicación. Y eso es todo.
La número 11. ¿Hay reglas en el grupo y cuáles son? Pues ya les mencioné previamente, es como cumplir, es como en cualquier trabajo, cualquier lado hay reglas. So aquí yo siento que nada más es cumplir con entregar la foto, no dejar, si sabes que no vas a poder en esa semana, simplemente deja saber, no voy a poder esta semana participar. Y te entendemos. La otra es de que las horas de la publicación, por eso hay un horario para que antes de que entres te dejamos saber, dejan saber cómo, cómo publicamos el horario y así. Y así tú piensas que es demasiado eso, pues ya está en ti. En sí aquí no se obliga a nada ni a nadie. Y sabemos, entendemos que también hay emergencias. So, es así como funciona. Y eso siento que son las reglas. La número 12. Tienes que tener mucho material para poder ser parte del team. No, la verdad no creo, solo lo necesario, tus brochas, me imagino que si haces maquillajes, pues no te va a hacer nada imposible, porque pues en realidad nosotros no requerimos ni exigimos nada, sino que tú lo hagas a tu manera, a tu recreación y a como te sientas más cómoda. Si es algo de primavera y necesitas dibujar flores, pues las dibujas, pero si ya tú necesitas como, o tú quieres agregarle ese a algún detalle o así como flor real o algo, pues eso ya es opción tuya, es a tu decisión, a como tú quieras recrear el maquillaje, porque aquí nadie se queda atrás ni nadie dice, oh no, pues ella lo está haciendo mejor, yo lo voy a hacer mejor que ella. No, aquí tú lo haces a tu manera, como te sientes a gusto. ¿Qué tal si un día te gustan a ti los maquillajes elaborados y ese día simplemente salió una emergencia y no pudiste, pero tú quieres cumplir? Simplemente haces tu trabajo o los tonos o lo que tú quieras, pero que represente a lo que estamos pidiendo esa semana o quedó en esa semana. Ya, la número 13 dice, ¿qué significa para ti el team? Para mí el team significa trabajo, trabajar para el grupo. Significa mucho. He conocido aquí a cada una de ellas, como Nayeli, como Meritel, Tania. Siento que Tania y yo somos las más tímidas, digamos, del grupo. Y esta 9000 Rosas 1. Estas, y ahora recientemente se agregaron Gigi y Christine. Ellas, la verdad, para mí, siento que cuando uno anda ya sea triste o uno... Porque hay momentos que pasan, ¿verdad? Anda uno decaído o ese día no tiene uno ánimos. Y tú mandas al mensaje y ahí conversamos, opinamos si es que necesitas una opinión o así. Para mí el team siento que es como... una, digamos, como una mejor amiga para nosotros, porque así cooperamos por lo que estés pasando, tratamos de apoyarnos y ser unidas, mantener esa vibra positiva, ¿me entienden? La número 14 dice, ¿cuántas chicas pertenecen al grupo? Cuando yo, hasta el día de hoy, hay... está Meritzel, 9000 Rosas 1, Tania Esteve, Nayeli, yo, Ana el Poder del Maquillaje, está Gigi y Christine. Somos 7 hasta el día de hoy, el cual esperemos que sea más, ¿verdad? La número 15 y ya última casi, ¿quién es la encargada del grupo? Esa yo no sé, porque por eso hice esa pregunta. Estas fueron preguntas de nosotros que creemos que van a ayudar a que nos conozcan un poco mejor. La respuesta no la sé. No sé, por lo que tengo entendido, creo que son 3 manejadoras, o no sé cómo se digan, encargadas, que viene siendo como 9000 Rosas 1, o Nayeli y Meritzel, pero no estoy segura. So, de ahí en fuera, las demás somos... nos agregaron ellas. O ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden pasar por el canal de mis compañeras para escuchar sus respuestas de ellas. Así es que aquí abajito en la cajita de descripciones les va a aparecer. Bueno.
Y nos vemos para el próximo video. Bye.